Bienvenidos a las telenovelas de Tlahuicole, Cuatro Caminos. El productor Nicandro Díaz ya destapó la nueva telenovela en la que empieza a trabajar y se trata de Las Juanas, la cual es una novela colombiana y es una historia original del fallecido Bernardo Romero Pereiro, producida por RCN en 1997. La historia está ambientada en la ciudad de Corozal. En ese entonces fue protagonizada por Angie Cepeda, Rafael Novoa, Catherine Siachoque, Carolina Sabino, Kilena Aikar y Susana Torres, junto a las participaciones antagónicas de la primera actriz Judy Henríquez, Catherine Valdés y Miguel Baroni. En el 2004, TV Azteca lanza una nueva adaptación de dicho melodrama. Al tratarse de un remake de la telenovela del mismo nombre, hecha en Colombia, la mayoría de los nombres fueron modificados y todos los perfiles reescritos para la audiencia mexicana. Esta versión fue protagonizada por Ana Serradilla, Claudia Álvarez, Marta Higareda, Vanessa Cato y Andrés Palacios, por las participaciones antagónicas de Paola Núñez y Margarita Sanz. Contó además con la actuación estelar del primer actor Fernando Luján. Para este año 2017, Nicandro quiere repetir el éxito de esta gran telenovela, llevándola de nueva cuenta a las pantallas mexicanas, esta vez con una versión más fresca e independiente, y el título hasta el momento es Cuatro Caminos. Esta historia narra la vida de cuatro hermanas totalmente distintas que ninguna sabe que la otra existe, por lo cual una de ellas deberá buscar y encontrar a las demás para unirse con ellas. Para el protagónico femenino se tienen contempladas actrices como Esmeralda Pimentel, Marilux Bermúdez y Michelle Renaud. Son las primeras de las que habla el productor Nicandro Díaz. También ya está en pláticas con Dana Paola, Natasha Dupeirón, Geraldine Galván y Renata Notni. Para el protagónico masculino se habla de Eleazar Gómez, Ignacio Casano y José Pablo Minor. Para esta nueva historia, el único actor que se tiene seguro es Omar Fierro, el cual será el padre de Las Juanas, quien regresa a Televisa después de 20 años de ausencia. Dime, ¿qué te parece que rehagan este remake? Y dime, ¿qué elenco escogerías tú? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. Gracias por ver el video y te invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las novelas que subo diariamente. Hasta luego.